Bueno, aprovechando este impasse, Norman, ¿podríamos hacer alguno de nuestros múltiples espectáculos a dúo? Reconocidos y que los hemos hecho en las mejores y en las peores plazas de Europa y el resto del mundo. Entonces, vamos a aprovechar el impasse para recomendaros esa maravillosa exposición que hay en el Museo Barjola, en La Guardilla, de originales de cinco obras que consideramos fundamentales para entender el desarrollo del cómic de género negro en el siglo XXI y que comisaría Norman. ¿Tú cómo la definirías, esta exposición? Bueno, es complicado. Yo, la exposición, yo creo que el adjetivo que mejor se le aplica es diversa. La diversidad, para ser preciso. Porque el género negro ha crecido tanto que, bueno, prácticamente se ha desnaturalizado o pervertido en algunos de sus conceptos básicos, pero permite toda una gama de interpretaciones, sobre todo gráficas, de índoles muy distintas y de autores procedentes de muchos sitios, de muchos lugares y de muchos conceptos artísticos. Lo que sí quería añadir es que esta obra podría estar perfectamente en la exposición, pero no lo está porque Queco no trabaja con originales. O sea que uno de los aprovecharemos la charla para recriminárselo. Ampliamente. Sí. Porque su trabajo, como si habéis leído la trilogía o habéis visto alguno de sus libros, es impresionante, pero el hecho de que sea todo digital nos impide exponerlo en la exposición. El yo asesino es el que hubiéramos elegido, el primero, sin duda. Sí, señor. Y de hecho lo pensamos todo el tiempo, pero sabíamos que los originales no existían. Hace unos garabatos en el papel y luego lo mete en el ordenador. Así es que... Sí, aprovecharemos para recriminárselo y públicamente, que es como merece. Y, bueno, aprovecharemos para ver qué nos cuentan en esta extraña presentación en la que por primera vez Ángel y yo estamos presentando a los autores que no están que presentes. Que nos han secuestrado 5 minutos antes y ya igual no nos los devuelven. Sí, que los han secuestrado supersticiamente. Pero nosotros podemos hacer de alta arriba y Queco, sin problemas, sí. Directamente. Somos más guapos, así es que, joder, está hecho. Pero vamos, podemos tal cual. Yo he estado en la rueda de prensa con ellos esta mañana, puedo deciros lo que dijeron allí, como en algún caso, y ya directamente. Sí, de hecho eso me recuerda una anécdota hace muchos años en una presentación de un autor francés, Isler, en el que en un momento determinado se abrió el turno de presentaciones al público y alguien del público le hizo una pregunta, ¿no? Y entonces la traductora dijo, uy, esa me la sé yo, porque se la preguntaron esta mañana, ya os lo cuento yo. Y se puso a responder. No se lo tradujo. Sin haberle preguntado nada a él. Porque se lo tenía que traducir, el francés, el belga en concreto, pero no habla español en absoluto. Esa no hace falta. ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Ya os lo cuento yo. Así que podemos hacer prácticamente lo mismo en esta ocasión. Sí, sí. Bueno, tendremos que hacerlo, como sigan tardando en hacer la foto. Sí, yo os recomendaría además en la exposición que veréis las imágenes de Paolo Bacchiglieri, el italiano que hizo con Maz la adaptación del Adiós muchachos de Daniel Chavarría, que es una de las mejores adaptaciones de una novela, o de una parte, bueno, una adaptación de la novela que hemos visto en mucho, mucho tiempo, porque ya sabéis que yo soy bastante reticente con lo de las adaptaciones, pero tengo 2 o 3 que me parecen obras magníficas. La primera y más importante, La ciudad de cristal, de Paul Auster y Mazzucchelli, pero la que ellos hicieron de la novela de Chavarría y fueron a hablar con Chavarría a La Habana para hacerla, es fantástica. Y os la recomiendo encarecidamente si la lográis encontrar en alguna librería. Sí, sí, diles que pasen, que se van a enterar ahora cuando le demos el rapapolvo. Quítales el agua. O vamos a meterle algo en el agua que necesiten ir a comprar algún producto a la farmacia mañana. Es como esperando a Godot esto. Estamos aquí en una obra de Ionesco. No sé. Vaya. No les aplaudan, ¿eh? Porque si les aplaudan creerán que han hecho bien. Joder, si, es que... si acaso se lo ganan al final. Hemos tenido que atender. Gracias. Vamos a dejarlo. Bueno, hemos hecho una presentación, Ángel y yo. Que se jode. Que no estabais presentes. Ah, bien. Y hemos dicho lo que de verdad pensamos de vosotros, pero ahora vamos a decir lo que vamos a decir. Exactamente. Y antes de empezar, como veréis,
los letreros están cambiados, porque aquí pone Queco y ahí pone Alta Arriba. No los toques. Que esto se llama Yo Mentiroso. Ah, y si estamos presentando Yo Mentiroso, tendremos que poner así los rótulos. Así, sí. El error fue no intercambiar el de Ángel y el mío, pero bueno, sí. Lo dejaremos. Bueno, así. Le damos la vuelta y así nos hacemos los... Exactamente. Arranca, sí, tú. Sí, sabéis que el que habla puede quitarse el cacharro este, según el protocolo, así que voy a hacerlo. Bueno, tenemos la suerte de, lo comentábamos esta mañana, de que cada vez que han sacado un libro de la trilogía lo han presentado en la Semana Negra, con lo cual... El año pasado el libro no había salido, porque se debió retrasar por el rollo o tal, o salió en diciembre directamente, no lo sé. Pero, claro, hubiera sido complicado el año pasado, como tuvimos que hacer la Semana Negra con menos cantidad de gente aquí. Pero tenemos la suerte de que el libro salió y vamos a presentar el tercer libro de la trilogía, que en alguna manera son una trilogía que sabéis que son cuatro libros. En realidad, Yo Asesino tiene un spin-off, un bonus track o como lo quieras llamar, que es el libro que hicisteis para el Museo del Prado y que, ¿cómo se llamaba aquel que no recuerdo el título? El Perdón y la Furia. El Perdón y la Furia. Y, pero bueno, es una trilogía. Y en esta trilogía, además, el que lo presentemos hoy tiene mucha coña, porque el personaje... que se llama, el personaje se llama, en el libro... Adrián Cuadrado. Adrián Cuadrado. Y es algo así como el jefe de gabinete, el asesor mayor del presidente del gobierno. Iván Cuadrado. Digo, Iván Cuadrado. Adrián Cuadrado. Y como sabéis... Tiene algunas connotaciones... Pegaros al micro, que si no soy... Sí, con jefe de gabinete... que está de actualidad porque ha salido de su puesto ayer. Ayer, sí. Si dijisteis en exactamente la palabra que usasteis en la rueda de prensa, hoy fue defenestrado, que salió, es fatal. Que al tipo que en vuestro libro trabaja para controlarlo todo y ser la palabra final en la vida real sea defenestrado. Contadnos un poco... ¿Qué pretendíais? Teníamos el Yo Asesino, teníamos que trataba el tema del arte, la universidad, un montón de temas, el arte contemporáneo, la universidad, un montón de temas, y por qué matar y por qué a veces casi, en fin, está como justificado o puede ser justificable, aunque éticamente no lo es, pero, y en el segundo hablabais... realmente habláis de algo también que luego la historia puso muy de moda, que es las farmacéuticas, su control sobre nosotros, lo que dan, lo que quitan y el submundo que hay en ellas, que lo hemos podido comprobar últimamente. Y en este, en el Yo Mentiroso, hacéis algo que conduce a la defenestración el día antes de la presentación en la Semana Negra. Contándonos un poco qué pretendíais con este fin en defenestrando a alguien y por qué. ¿Por qué hicisteis este libro, esta...? Es una idea, la trilogía de Antonio, que Queco se mete en ella, la modifica, la cambia, la nola, así, todo esto. Pero contando, ya que este es el libro, sí, un poco la percepción, cuando se lo contaste, pues el tercero va a ser un poco el proceso ese, Antonio. Bueno, en un principio la idea era hacer un único libro, que era Yo Asesino, pero... Viendo el potencial que tenía la base argumental del Yo Asesino, nos dimos cuenta de que se podía desarrollar con otros temas, pero con el mismo esquema, digamos que el título ya une a los tres... Pégate al micro todo lo que puedas, Antonio. Acércate. Vale. El título ya adelanta un poco... pues que hay un personaje que va a ser también narrador, Yo Asesino, Yo Loco, Yo Mentiroso. Son, como veis, en los tres casos, atributos de un personaje que no son especialmente envidiables, ¿no? Pero se trata de esto, cómo una persona se afronta a sí mismo o se enfrenta a sí mismo en su condición de criminal, en su condición de loco y luego en su condición de mentiroso. ¿Cómo justifica, cómo convive con esa realidad que él mismo conoce y reconoce, ¿no?
Entonces, en ese sentido, nos parecía que eso podía dar bastante juego y nos podía permitir hacer un retrato de la sociedad contemporánea pues bastante despiadado. Yo creo que no nos hemos andado con muchas tonterías y tenía que culminar en la mentira. Tenía que culminar en la mentira porque estamos de acuerdo ambos, compartimos no solamente tareas de trabajo, sino una visión de la realidad y de las circunstancias sociales y políticas muy común, Queco y yo, y vivimos en un mundo en el que cada vez se revela más la capacidad que tiene de distorsionar, de incluso interferir con nuestros propios deseos, con nuestras propias apetencias, la mentira, la manipulación, la ocultación, ¿no? A la que estamos continuamente sometidos, y las nuevas tecnologías en ese sentido, añadidas a pues quizá una escasa preparación o un desconocimiento o mala información de los acontecimientos reales, pues. Y efectivamente era, aunque cada uno de los tres libros se pueden leer de manera independiente, si leéis los tres libros veréis que en el último, en el yo mentiroso, convergen tanto personajes como situaciones y se resuelven de una manera que, teniendo en cuenta que quien triunfa es el yo mentiroso, pues os podéis imaginar que no es el mejor de los finales. Es una trilogía en ese sentido negra, negra. Acércate. Sí, buenas tardes. Sí, al hilo de lo que dice Antonio, es curioso que la realidad un poco nos haya corregido y nos haya arruinado el final de la historia, ¿no? En nuestra historia, al final, bueno, no es hacer mucho spoiler, pero al final ganan los malos. Y despedimos la historia con el triunfo, ¿no? de nuestro asesor, nuestro fontanero de la Moncloa, al que hemos de decir también que nosotros, para evitar demandas y, claro, y poder inventar cosas sobre él, hemos cambiado el nombre y hemos cambiado muchas de las circunstancias de su vida, ¿no? Que nadie piense que este hombre está implicado en asesinatos, que a lo mejor, ¿vale? Pero que, así que nosotros sepamos, no. Y que ha estado implicado en asesinatos, que tiene una vida personal bastante, vamos, es un adúltero, una persona que no solo engaña en su profesión, engaña en su familia, o sea, su vida es una continua mentira, ¿no? Engaña a su hija. Y al final, pues bueno, le vemos triunfando en ahí tomando posesión de un despachazo de estos ahí que simboliza, claro, la llegada, ¿no?, a lo más alto en el poder, ¿no? La realidad se ha empeñado en desbaratarnos todo esto y hacer una especie de ajuste de cuentas cuando nos hemos enterado que la persona que ha inspirado nuestro personaje pues ha sido esto, como decía Ángel, defenestrado, que es una palabra muy bonita y muy de los tebeos de siempre, ¿no?, de los tebeos de Bruguera. Y que en el fondo, mira, se ha hecho una especie de, ¿no?, de justicia, ¿no? No sé si ha sido para bien o para mal, esto lo veremos, ¿no? Porque los intríngulis de la política son, muchas veces, discurren por caminos a los que los mortales no podemos asomarnos, ¿no? Pero sí que me ha resultado muy curioso cuando veníamos para aquí, para acá, para Gijón, ¿no?, enterarnos de esta noticia, ¿no? Como diciendo, bueno, a lo mejor el mundo no es tan malo como te piensas y los malos también pierden alguna vez, ¿no? Pero no, amigos, no ocurre así. O sea, esto no ha sido una cuestión de justicia ni de nada, esto es simplemente la conveniencia y de los manejos del poder, y que en un momento dado las personas son prescindibles, has fracasado y fuera, y te echan y se ha acabado, ya otra cosa, ¿no? Sí, bueno, mientras no veníais estuvimos explicando al público, hablando un poco de la exposición de originales sobre cómic negro y explicando por qué este cómic que debería estar en la exposición no está. Y entonces habíamos
adelantado que íbamos a recriminarte públicamente, que como trabajes en digital no nos dejas a los que organizamos exposiciones para ofrecérselas al público de originales poder presentar tu trabajo, ¿no? Pero sí que, aunque no tenemos mucho tiempo, quería a ti en concreto hacerte la pregunta de ¿cuándo empiezas con el digital y por qué? Bueno, lo del digital yo empecé bastante tarde, ¿no? Yo ya tengo una edad y a mí esto de las máquinas pues me llegó tarde. Pero la verdad es que ahora mismo es muy difícil trabajar en el mundo de la historieta con el tamaño que tienen ahora los tebeos, que como sabéis, esto de la novela gráfica nos está imponiendo unos formatos y unas longitudes de tebeo descomunales, o sea, de 130, 140 páginas, en contraposición a lo que se venía estilando siempre, que era este formato de álbum francés de 48, 60 y tantas. En mi caso es que trabajar en digital es la única manera de que cunda, o sea, de poder manejar unos plazos que muchas veces son muy ajustados, ¿no?, y muy exigentes, y poder sacar un tebeo pues cada dos años, digamos. O sea, si yo tuviera que hacerlo a mano, sin la ayuda de la computadora, bueno, yo no sé, otros dibujantes, pues les cundirá más, a mí desde luego, ¿no? O sea, yo hubiera tardado, no sé, como cinco años. O sea, la razón es tan básica como esta, empezar. Y luego también, o sea, hay una razón de índole, pues también de investigar, ¿no? De para mí ha sido descubrir con lo digital una nueva forma de trabajar, ¿no? Que me ha aportado muchas cosas, por ejemplo, a la hora de tratar los fondos, de hacer collage, o sea, muchas cosas que te brinda la máquina y que de otra manera no puedes hacer, ¿no? O sea, que también, o sea, es la cosa práctica y por otra parte también una herramienta que te brinda nuevas posibilidades para hacer cosas. Yo lo siento por los que organizáis exposiciones, pero a ver, es lo que hay. Pues no te expondremos, eso es lo que habrá. Recurriremos a tus dibujos anteriores, montaremos cosas de hace 40 años y cosas así, porque si no... No obstante, hay todavía un buen número de autores que... Sí, mucho, sí. Porque como además se venden los originales ahora y esta historia, pues es un poco... Tú Antonio, que has tenido que bregar y tratar con varios de estos animales de difícil domesticación, sí, que se llaman dibujantes de cómic. Cuéntanos dos cosas. Una, puedes hablar mal de todos los otros que no están porque no se van a enterar. Y puedes hablar la verdad de Keiko, lo cual no sé si es mala pregunta. Pero ¿cómo es tu trabajo desde que te empezamos a ver cosas tuyas con Luis Royo hasta ahora, que ha habido una evolución evidentemente notable? ¿Cómo él dice, yo antes hacía esto porque el formato era este y las páginas al mes eran estas, y ahora he tenido que incorporar tecnología porque si no yo no llegaría igual? Para un guionista, ¿qué ha supuesto, si ha habido algún cambio en estos sí. 40 años que, o 30, muchos llevamos, ¿no? Porque desde el Comics Internacional ha pasado una vida. Sí. ¿Qué, como guionista... Más allá de... ¿Qué cambios has notado a nivel, vale, que industrial, por llamarlo de alguna manera, pero también creativo con sí. todo esto? Bueno, pues efectivamente también los guionistas hemos tenido que cambiar un poco la manera de concebir las historias, sobre todo porque cuando yo empecé, que era... El neolítico ya había pasado, es decir, ya está, no. Llegaste a colaborar con algunos de la cueva de Altamira. Con la Pacines, bueno, ¿no? Hombre, claro, lo de la manada de bisontes, el guión es mío. Lo que pasa es que entonces no firmábamos, ¿no? Se editaban piedra. Exactamente. Ediciones cortas. Exactamente, no había más que una tirada. Entonces, cuando tanto Keiko como yo empezamos, lo que era el soporte más habitual de presentación del cómic eran las revistas. Y entonces...
Eso era pues un conjunto de colaboraciones de distintos autores que podían oscilar entre pues eso, 2, 4, 6, 8 páginas, ¿no? Es decir, que era una forma de contar sobre todo breve. Además, aunque había algunas que practicaban el folletín y el continuará de un número a otro, se tendía más bien a que fueran autoconclusivas, ¿no? Y que, en todo caso, que desarrollaran un mismo tema, había que jugar a la revista y a la posibilidad relativamente remota de que eso algún día se pudiera recopilar en algún álbum y que pudiera tener una entidad, pues porque abordaba un tema, ¿no? Entonces, de pensar en distancia corta a pensar ya en un formato que lo puedes estirar todo lo que tú quieras, porque claro, Keko habla de 120, 130 páginas, pero también te las puedes encontrar de 500 hasta de 700. 100 es una historia corta ahora, 100 páginas. Claro, ¿no? Es decir que, y en ese sentido, yo creo que el formato de alguna manera también te obliga a cambiar el registro narrativo, porque yo en aquellos años sobre todo, pues podíamos decir en lo que trabajaba con Rollo y con otros dibujantes, era un contenido más bien experimental, formal, jugando con las posibilidades expresivas de un medio que a mí me encantaba y me sigue encantando, que es el cómic, ¿no? Y bueno, pues buscando una composición de página, buscando una evolución más o menos fantástica de los personajes, pero eran realmente personajes muy de papel y de color, ¿no? No tenías, por lo menos desde mi perspectiva, la posibilidad en una distancia tan corta, disponiendo de tan pocas páginas, de dotar de una psicología, de un carácter, de un comportamiento más o menos coherente a lo largo de la historia, de crear personajes, ¿no? Y eso fue lo que realmente cambió, pues fundamentalmente cuando, después de la crisis de las revistas en los años 90, empecé primero con Laura Pérez Bernetti a publicar una serie de historietas eróticas en las ediciones de Ponent, y digamos que estalló con el Arte de Volar, que era la historia de mi padre, y esta trilogía, digamos, pues es lo que ha venido después y que nos ha permitido también jugar un poco con ese formato, como os decía, ¿no? Es decir, que un poco el desafío desde el punto de vista de la extensión y del guión consistía en eso, en que pudieran tener autonomía cada uno de los libros, pero que al mismo tiempo el que se tomara el trabajo o tuviera el capricho de leer los tres, tuviera la impresión de pasearse por un mundo con puertas comunicantes, donde hay personajes que en algunas tienen un papel muy relevante, en otros aparecen como en segundo plano, donde hay intrigas de segundo plano que en un álbum que pasan a primero en otro, y donde hay una convergencia final en los tres. Yo diría que eso ha sido lo que yo he experimentado, sobre todo en el ámbito del guión. Yo sigo hombre, antes también es verdad que yo recuerdo que los primeros guiones los primeros guiones con Rollo, yo los hacía manuscritos, ni siquiera a máquina de escribir, se los escribía a mano. Luego también, claro, creo que todavía conservo algunos guiones escritos, pero el proceso tecnológico, digamos, en lo que es la escritura del guión, no influyó tanto en los guionistas como en los dibujantes, porque al fin y al cabo lo mismo lo puedes escribir con autógrafo, que lo puedes escribir, lo mismo lo puedes hacer en el ordenador, pero claro, el formato, la extensión y todo eso se condiciona. Sí que hay una cosa que yo creo que, para desmentir. No, no, que queda un minuto. Vale. Ah, no puede ser, a mí me queda mucho más. Hostia, no. No, pero solo. Sí que hubo una. Bueno, van a firmar luego allí, o sea que los que habéis venido por el dibujito de Keko
Esto lo va a tener que hacer a mano, no os preocupéis, que no ha traído, no ha traído la cinta. Podréis charlar con... Si sí, hubo una cosa que el otro día que estuve releyendo un libro que tú conoces, mirando, que se llama Avant-Cas, antes de la viñeta, en francés, que entrevista a todos los guionistas franceses, yo qué sé, montones de ellos, ¿no? Hay una cosa que creo que sí cambió, y es que cambió la documentación, porque antes buscar la documentación era un dolor. Yo recuerdo que busqué Berlín en el año 1933 hasta la extenuación en los años 80, y acabé dibujando encima de Villa, porque es que, ¿cómo coño sería Berlín? Pues como encima de Villa. Eso ahora no tienes ese problema. Si quieres una calle, el otro día me pedías, Joris Empere, pero esa calle de que dices, ¿dónde está? Digo, busca en Street View, si la puedes ver tú ahora mismo. Que te cuente qué, cómo lo tienes hecho. 30 segundos para contar. Nada, bueno, lo que dice Ángel es así, efectivamente. Antes, esto, la posibilidad de, las posibilidades que te ofrece Internet para documentarte es que son abrumadoras, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, digo, los tres álbumes transcurren en Vitoria. Yo el primero me lo hice porque sin conocer Vitoria, no había estado nunca. O sea, y lo hice con el Google, que puedes recorrer todas las calles. Me decía, este edificio, pumba, ibas ahí con la cámara y lo tenías, ¿no? Todos los comercios, los restaurantes, los bares, todo. O sea, como si, mejor que si estuvieras allí, porque cuando estás allí, a lo mejor ves tres cosas, ¿no? Aquí puedes verlo todo haciendo scroll con el ratón, ¿no? O sea, y así, luego ya sí pude visitar Vitoria, pero aún así seguí haciéndolo todo mirando en internet. Pues me temo que se ha acabado, además ya por el eco de ahí lo sabemos también, el tiempo de la charla. Como decía Ángeles, estarán firmando en la primera de las carpas, de las librerías, perdón, según vais para allá. Y os recomendamos a todos que, si no habéis leído la obra, que la compréis y que la leáis, porque es bueno, y también que leáis el artículo que nos ha escrito Kim Pérez en la quemarropa de hoy, canalizando la obra, que es espléndido, y descubriréis que la obra, la trilogía que han hecho, o cuatrilogía, según como la interpretemos, es un ejemplo privilegiado de la capacidad que tiene el cómic para la crítica social, para analizar la realidad y para desmentir, aprovechando el título, todos los discursos hegemónicos que están basados en la explotación y en la mentira. Dicho lo cual, despidámoslo con el aplauso que se merecen.